Muy buenas noches. Un agradecimiento especial a don Froilán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados. Agradezco a la Comisión, particularmente Civil y Mercantil del Colegio de Abogados. Algún día fuimos compañeros, ahora no estoy con ustedes, pero evidentemente seguimos todos en la misma sintonía, especialmente don Álvaro, que es quien la preside, pero a cada uno de ustedes. Aquí mojado por culpa de Froilán, preocupadísimo de que botara ese vaso, pues en realidad veía una persona que conocí en otras circunstancias. Me inspira su discurso, él está inspirado probablemente por los colores que tiene aquí a la par, aunque a él le duela. Conocí a Froilán hace muchísimo tiempo, era técnico judicial en materia civil, cuando yo estaba probablemente en el primer puesto como juez civil hace ya bastantes años, estamos hablando por ahí del año 97, 98. De aquel momento a ahora las cosas han cambiado muchísimo y eso se refleja no solamente en las personas, se refleja también en las instituciones, se refleja en algo tan valioso como el procedimiento civil, que es lo que nos tiene estos días ocupados en este simposio. Yo creo en esta reforma. No es una reforma, por lo menos en la que yo participara en su elaboración como parte de la comisión que creó la ley, que la redactó. Tampoco participé a lo interno de la Asamblea Legislativa, procurando con su aprobación por circunstancias las que fueran. Lo cierto del caso es que estamos aquí con el deber de implementar esta normativa y queremos hacerlo lo mejor posible. Insisto, y no voy a dejar de insistir, esta es una actividad humana, así como lo es esa ley. Creemos en ella, creemos que se puede hacer algo valioso, creemos en las personas que lo hicieron y creemos en las personas que están colaborando en la labor de su implementación. Por favor, participen, colaboren, involúcrense de la forma que ustedes crean, porque merece la pena que la justicia civil se dé el lugar que le corresponde. Tengo gente por aquí incluso que está diciendo que sí y que conozco muy bien, porque hemos sufrido de alguna forma los que hemos estado en la jurisdicción civil como jueces o fuera de la jurisdicción civil como abogados por bastantes años, cerca de 20 años, una situación muy particular en la jurisdicción. De alguna forma, incluso se le ha considerado la cenicienta de las distintas jurisdicciones. Bueno, tenemos situaciones muy particulares ahora que pueden variar esa situación. El código es una muy buena excusa para mejorar las cosas, una excelente excusa para hacer muy bien las cosas y para tener una justicia civil como corresponde. Adelante, no flaqueemos, hay muchas tareas por delante. Nos quedan 2 años y medio para tratar de implementarla bien. Creo que es posible, estamos dando los primeros pasos y son buenos pasos. Este es un reflejo de eso. Este simposio es un excelente reflejo de eso. Todos estamos involucrados en este simposio y creo que así seguirá siendo. Así que adelante, por favor. Creo que podremos sacar la tarea adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias.